¿Cómo estás, Lagarto? Buen día. Bien, muy buen bien. Día para todo el equipo allí, a todos los cordobeses. Y ya que están hablando de abuelos, permíteme saludar a Manuela, que es una mujer de 69 años que trabaja como maestranza, hace tareas generales, en definitiva, en el Hospital Pediátrico de Córdoba, allí en la Castro Barros. Ayer tuve la posibilidad de conocerla, nos sirvió un cafecito mientras esperábamos a la directora del hospital. Bueno, es una trabajadora que lleva la bandera del hospital hace ya más de 30 años y la conoce todo el mundo y tiene mil historias para contar. Ayer me decía Carolina que muy probablemente sea entrevistada para el micro Mujeres, así que ya la van a conocer. Qué una lindo, mujer bueno. Muy bueno. Grata para conocer su historia, Lagarto. Dicho esto, pasamos a la información. Estamos en Belgrano y Peredo. En esta esquina, vean ustedes, donde hay mucho transporte público. Muchos particulares que ingresan a la zona de Nueva Córdoba, en un lugar donde ya en otra oportunidad vinimos a saludar por un accidente que se produjo en aquel entonces. Creo que fue hace aproximadamente 4 o 5 meses en esta esquina, Lagarto. ¿Qué sucedió en aquel entonces? Un auto volcó, pasó en rojo, uno lo chocó y terminó volcando en esta esquina. Sucedió lo mismo esta mañana, aquí donde nosotros estamos ubicados, este Fiat Punto. Impactó sobre el costado derecho del utilitario que vemos allí de color gris. Andy. Fue finalmente esta última la que terminó volcando aquí sobre la calle Peredo, Lagarto. Afortunadamente tenemos que decir que el conductor del vehículo que terminó volcando está bien, fue trasladado al hospital de urgencias, lo mismo que el conductor de este Fiat Punto. La verdad, las circunstancias las desconocemos. Como el semáforo está intermitente hasta las 7:30 de la mañana, muy probablemente haya sido una maniobra en la que, bueno, estaban desconectados, incluso hasta desconcentrados los dos conductores, y esto haya tal vez generado este impacto. También otros especulan con que aquí uno pasó en rojo. Pasó en rojo, bueno, claro. Finalmente el otro que venía en verde lo terminó chocando. Nos aportaban el dato que el conductor de este Fiat Punto es un empleado judicial que, bueno, también fue atendido primeramente y reiteramos, están bien las dos personas. Así quedaron los vehículos entonces aquí, Lagarto, en Peredo y Belgrano. Segundo choque y segundo vuelco en menos de 6 meses. Una esquina que comienza a, bueno, ser considerada también como una de las más peligrosas de aquí, de la zona de Nueva Córdoba. Bueno, mira, fíjate vos, ahí tenemos la imagen, ahí tienen a la izquierda de la pantalla lo que ocurrió anteriormente, igual, wow. un vuelco en la misma esquina. Y ahora se repite. Mirá vos, ahí tenemos de nuestro archivo, esto demuestra que estamos viviendo todos los días lo que sucede en la ciudad, ¿no? Todo lo que ocurre está en el show de la mañana. Fíjate, esto era del archivo, ¿cuánto hace eso? ¿Un año? Noviembre. En noviembre del año pasado, menos, cinco meses. El mismo accidente se repite hoy, Bueno, muy bien, muchas gracias, Andy. Muy amable, muy gentil.